Y la Federación de Cooperativas del Paraguay, FECOPAR, conmemoró su 16º aniversario mediante conferencias magistrales que contaron con la participación de destacados ponentes, tanto nacionales como internacionales. Estos expertos abordaron temas de relevancia en áreas como economía y finanzas, educación cooperativa y balance social cooperativo. A continuación presentamos un material en donde conversamos con la doctora Ana Riquelme, la cual nos habló sobre los objetivos del evento. Vamos al material. En realidad este es un evento propiciado por el Comité de Equidad de Género de FECOPAR. El objetivo es que entre todas las mujeres directivas de las cooperativas socias de la FECOPAR podamos analizar lo que venimos trabajando desde hace 30 años desde la perspectiva de equidad de género en el movimiento cooperativo, realizar un análisis de lo que estamos haciendo ahora, de qué queremos hacer en el futuro y cómo lo vamos a hacer para lograr nuestros objetivos. FECOPAR tiene 24 cooperativas asociadas, y las asociadas que tienen directivas mujeres están acá hoy. Ahora son más de 100 mujeres directivas, todas ellas con algún cargo en su cooperativa, ya sea cargos electivos o nominados. Y como te digo, es para que entre todas podamos reflexionar sobre el trabajo de 30 años en equidad de género en el movimiento cooperativo paraguayo. Organizadamente en este tiempo evaluar un poco lo que hicimos, lo que hacemos y lo que queremos hacer. Realmente las cooperativas comenzaron siempre con incorporación de las mujeres. No hay que olvidar que la primera cooperativa que nosotros tenemos como la que sentaron los cimientos de los principios cooperativos, la de Manchester, ya en su fundación tenía una mujer entre ellos, así que el movimiento cooperativo siempre ha tenido en cuenta la participación y el aporte de las mujeres. Ahora, ¿cómo fue desde la década del 90 para ahora? Y muchas mujeres formadas, muchas líderes del movimiento cooperativo ocupando cargos, no solamente cargos, sino muchas mujeres líderes realmente dándose cuenta del valor que tienen en la empresa cooperativa de la cual forman parte. Porque anteriormente uno podía estar haciendo los trabajos, ser miembro de los comités, de algún estamento, pero sin evaluar en su justa dimensión lo que significa acompañar esa tarea de los compañeros varones con una mirada femenina que tiene siempre un componente mucho más social y solidario. Además de hacer esto, de recordar un poco cómo comenzamos con plataformas muy específicas y aprobadas por nuestras cooperativas, nosotros en FECOPAR estamos iniciando nuestra planificación estratégica para el próximo quinquenio. Se va a trabajar en talleres, varios ejes, y nosotros esperamos como resultado de este encuentro de tantas mujeres directivas de las cooperativas socias de FECOPAR, tener las bases de lo que vamos a incorporar para nuestra tarea en equidad de género en los próximos 5 años de FECOPAR.